¿Qué rollo, mi gente? Bienvenidos a otro video más de su compa Lalo el Maserati. Aquí estamos, miren, en esta locación ahora muy interesante. Nos encontramos en la escuela primaria Álvaro Obregón en Culiacán, Sinaloa. Un lugar muy icónico, muy representativo de Culiacán. Es un lugar muy interesante porque esta construcción tiene más de 100 años. Este lugar fungió como un internado primero, sirvió como oficinas de gobierno y el último, para finalizar, duró más de 50 años como una escuela primaria. Ahorita solo vamos a tomar aquí 80 años fueron, 80 años como escuela primaria, y los años más atrás sirvió de internado, sirvió de oficinas de gobierno. Es muy lamentable ver este lugar así porque es un lugar representativo de Culiacán. Estamos en pleno centro de Culiacán, Sinaloa, con una escuela abandonada. Ahí, como pueden ver, muchos colores vivos a los lados. Pero todo el culiacanense, pues pasamos y decimos, bueno, ¿por qué habrá quedado sola, verdad? Tenemos la duda esa. ¿Qué será este edificio? ¿Qué era ahí? A los que no les tocó, pues era una escuela primaria. Ahorita vamos a entrar un poco aquí por la parte de enfrente. Pues el vandalismo, mira, lamentablemente, pues ya se robaron una puerta. Acá había otra puerta de este lado. Y pues ya saben, los indigentes van acabando con todo. Y si no se ponen las pilas uno, ¿verdad? Acaban con todo. Ahorita vamos a tomar por aquí porque están selladas las puertas. Allá al fondo se alcanza a ver personas. Es que de aquel lado hay una escuela. Es otra escuela. Eso es por el motivo el que cerraron esta escuela, porque ya no se daba abasto para tanto estudiante, y pues esta la abandonaron y construyeron la parte de atrás. Es que estaba el plan es reconstruir este lugar también, pero no. Sí, eso nos platicaron en dirección ahorita porque entramos con permiso, pedimos permiso, sí nos dejaron grabar, lo bueno. Y aquí por los salones están todos cerrados, están sellados. Pero por acá pueden. Por este lado vamos a ver si bajamos la cortina para ver qué podemos ver de este lado. Tengo la duda yo también. Oh, nos estaban diciendo los trabajadores de aquí que se aparece una niña. Que dicen, ¿qué onda? No, ojalá se les aparezca la niña para que tengan algo ahí que contar, dice. Cuídala aquí, Beatriz, por favor. Aquí era como la escuela, la... Oh, mira la máscara, acá se ve muy tétrica, ¿ven? ¿Ya la viste? Oh, hay como un... Como un mono muy tétrico, ¿no? Sí. Sí, una cabeza ahí. Pero como que está pintada o... Tiene unos ojos muy... Muy extraños. Muy extraños, la verdad. Y pues esta es la parte de un salón. Hay mucho... Pues están así ya las mesas porque... Mobiliario de escuela porque pues quedó solo, ¿verdad? Y me extraña que no se lo hayan llevado a otro lugar o hayan hecho un buen uso de ellos. Ahí, como pueden ver, está lleno de documentos, hay archivos, hay muchos muebles, mira todo lo que hay atrás, hay computadoras, mira. Hay CPUs, hay trofeos, escritorios. Hay muchas cosas de valor aquí, computadoras, escritorios, sillas, mobiliario, más trofeos, hay muchas cosas. Hoy está muy interesante todo lo que se guarda aquí adentro. Hay libros, libros, pues todo lo que lo necesario, ¿verdad? Para estar en una escuela. Y aquí pues esto es lo que es la parte de enfrente nada más. Ahorita vamos a pasar a la parte de adentro, pero por la parte de atrás. Ahorita nos van a abrir la puerta por atrás para poder entrar a grabar por allá. Sí, ahorita voy a ver si está abierta la puerta aquí enfrente, a ver si podemos entrar por aquí, y si no, pues nos vamos a tener que dar la vuelta. Aquí está, miren, la parte de la dirección. Aquí era el recibidor. Y vamos a ver si está abierto aquí, a ver si podemos entrar. No vamos a poder, tiene candado. Pero pues ahorita se hace. Ahorita vamos a entrar por aquel lado.
Bueno. ¿Cuánto tiempo tendrá esa estatua? ¿Esa estatua? No, pues no tengo figura, idea. Pues. Es una estatua. Vamos a ver si dice el año, ya ven que siempre regularmente tiene una placa donde dice, pero este no tiene una placa en sí de cuándo. Bueno, pues continuando con la grabación, vamos a ir para la parte de adentro. Ahorita nos vemos por allá para continuar esta exploración. Bueno, aquí nos encontramos lo que es la parte trasera de la escuela. Como pueden ver, les platicaba que hay una escuela nueva. Es por la que fue reemplazada esta, por eso fue que quedó sola. Y pues esta es la parte trasera. Vamos a ver con qué nos encontramos aquí adentro ahorita. Aquí anda Beatriz, aquí anda adentro. Ahorita sí me la encuentro. ¿Qué onda? Aquí viendo todo. Les digo que esta es por la parte de atrás, que está pegada a una escuela que está en funcionamiento. Por eso fue reemplazada esta escuela, porque no daba abastecimiento para todos los niños. Pues ya lamentablemente pues creció la población y no daba abasto. Aquí está una puerta, mire, como pueden ver, está sellada, ahorita la checamos. Por el vandalismo lamentablemente se ha prestado mucho este lugar, ya sabemos que los lugares solos se prestan para el vandalismo, y pues esto es uno de los casos. Así es como se ve la puerta de enfrente, pero por la parte de atrás solo está abierta la recepción. Sí. Y al parecer era la dirección lo que está abierto. Aquí era, sí, como el recibidor, miren, aquí se puede ver el recibidor, donde daban información, todo eso. Esta es parte. Ahora vamos a entrar a lo que era la dirección. Aquí está la entrada para donde era la recepción. Aquí es donde recibían a las personas que llegaban. Dar información. Pedir información y todo lo que se ocupara para esas cosas. Ahorita vamos a ir para la parte de arriba. Aquí es lo que era la parte de la dirección. Aquí está el director de la escuela. Y aquí quiero que chequen un dato muy interesante. Aquí donde estoy ahorita poniendo la cámara, enfocando la cámara, de aquel lado bajo el puente que se ve de colores, ahí había una cruz. Me dieron información que ahí en ese lugar había una cruz que era la Cruz de los Lamentos. Ahí se usaba para fusilar a las personas que cometían delitos. Este lugar no solamente fungió como escuela, también fungió como un internado. Aquí fueron oficinas de gobierno algún tiempo, fue un internado. Y anteriormente, en donde está la Cruz de los Lamentos, hacia como dos calles, había un lugar que es el Centro de Idiomas en estos momentos. Ahí era el tutelar de menores anteriormente también. Sí, ese es un dato que pocos culiacanenses sabemos, que donde ahorita es la Escuela de Idiomas de la UAS, de la Universidad Autónoma de Sinaloa, ahí era el tutelar de menores. No sabemos exactamente en qué año fue, pero sí podemos confirmarles que ahí era el tutelar de menores, ahorita donde es la Escuela de Idiomas. Pero eso tiene más de 100 años. Pero eso tiene como 100 años de antigüedad. Esta construcción tiene más de 100 años de antigüedad. Así es. Y pues está en muy buenas condiciones, la verdad, para tener más de 100 años. Aquí nada más les muestro así por encima porque pues están cerradas las puertas. Es que nos comentaron que estaba hecha de pura piedra, por eso está en muy buenas condiciones la escuela, vaya. Sí, y no, este es un lugar privado, está en funcionamiento. Como les repetía, hay una escuela a espaldas de aquí donde estamos grabando ahorita. Mira, aquí es donde se reunían los niños a leer, que es el aula de medios. Así es, era como el rincones de lectura. Ahí está el letrerito aquí arriba. Por acá están las escaleras que están selladas, mira. Acá está por la parte de atrás donde están las escaleras selladas que ahorita quisimos entrar. Pero pues lo bueno que sí pudimos por el otro lado, ¿verdad? Mira, una película de Susan de Valero. Este pasillito. VHS. Mira, una película de VHS, fíjate. Qué perro, ¿ah? ¿Eh? Sí. Está en buenas condiciones, mira. Está prácticamente como nueva. Sí. Está interesante. Y acá por este lado están lo que eran las aulas. Pero vamos a echar un vistazo nada más porque no podemos entrar porque todas están selladas. Por fuera podemos ver por las ventanas nada más.
Sí, solamente por fuera te está totalmente sellada. Yo pedí permiso para entrar aquí por la parte de atrás. Entramos con permiso, pero esto nada más para que se den una idea cómo luce por acá por la parte de atrás de la escuela. Este es un video muy interesante para todos los culiacanenses, porque todos tenemos la duda de cómo es por dentro, pues, esta escuela abandonada. Y pues así es como luce en estos momentos esta escuela. Sí, porque también quieren rescatar este edificio, recuerdo que me dijeron que quieren rescatar. Sí, ahorita platicamos con la dirección aquí de la escuela y dicen que han pedido mucho llamado a las autoridades para poder rescatar este edificio, porque está en buenas condiciones, está dañado, pues, pero... No quieren que se demuera, lo quieren rescatar. Exactamente, lo quieren rescatar. Como aquí pueden ver, miren, aquí alcanza a ver en la cámara que el pasamanos del pasillo, pues, está destruido, ¿no? Porque ya tiene algunos años solo. Pero, pues, se puede rescatar, pues. Todavía ahí sí puede tomar en cuenta el gobierno, las autoridades, civiles, de todo tipo, porque sí es sería una lástima que se perdiera este lugar con tanta historia. Para que ya está muy dañado por el agua. Por este lado está un poco más deteriorado por las lluvias, ahí pueden ver que está, pues, el agua estancada. Sí, está estancada, está, pues, eso es lo que pasa normalmente, pues, cuando dejamos los lugares solos, ¿verdad? Ya tiene varios años ya solo este lugar. Tiene bastantes años. Pero pues ojalá y el gobierno haga caso al llamado este que estamos pidiéndoles para poder rescatar este lugar. Sí, porque sería una lástima que lo... Sí, es una lástima que lo demolieran con tanta historia, porque como le repetimos aquí, sirvió de internado, sirvió de oficinas de gobierno. Fue escuela muchos años. Y es una construcción icónica de Culiacán que tiene, sí, muchísimos años. Y está en una ubicación aquí en Culiacán, pues, de las mejores. Está literalmente en el puro centro de Culiacán. Está enfrente de la Plaza Rosales. Está enfrente de la Plaza Rosales, donde estaba la Cruz de los Lamentos, que les decíamos que ahí, pues, ahí dicen que fusilaban a las personas que cometían delitos. Y pues es algo muy interesante ese dato, ¿verdad? Ahorita se alcanza a ver aquí algo de... porque está en construcción la escuela que está atrás. Pero está independiente de esta que quedó, pues, sola, lamentablemente. Aquí nos acercamos a la parte donde está la biblioteca, donde era la biblioteca. Que, pues, repetimos, lamentablemente no podemos entrar porque está todo sellado. Está sellado. Y pues ahí, aquí está lo que me refiero, ya está en deterioro. Ya está. Ya le están empezando a cobrar factura los años abandonados aquí a este lugar. Y esto, pues, es solamente lo que le pudimos mostrar, porque lamentablemente en las aulas no pudimos entrar. Y pues esto va a ser todo por este video. Nos vamos a despedir. Esperemos haya sido de su agrado. Y pues no, ojalá que las autoridades realmente puedan tomar cartas en el asunto, que es lo que nos pidieron de favor. Pues, con énfasis y de gran favor, que hagamos un llamado a la sociedad y a la autoridad para que vengan y puedan ayudarlos a restaurar este lugar, porque sería una lástima que lo demolieran. Así es, ahí quedó muy atento el llamado a las autoridades de Protección Civil, de Ayuntamiento, para si nos pueden echar la mano para poder poner en funcionamiento este edificio. Que difundan este video para que llegue a las personas que tienen que llegar. Así es, entonces nos despedimos. Esperamos haya sido celebrado este video. No olviden apoyarnos dejando su poderosísimo like y compartiendo. Nos vemos hasta el próximo video. Que tengan un muy buen día. Hasta la próxima.